Seguridad. Escaneado. Objetivo. No se ha detectado material tifón. Informe de errores enviado.
tifón. Informe de errores enviado. Desplegando. Escaneando. Escáner listo. Connelly, ese idiota tenía que comprobar los desviadores hace una semana. ¿Lo entiendes, Morgan? Vas a tener que arreglarlo tú o buscar un repuesto si tenemos suerte. Queda uno. Material tifón.
marcado. Versión de depuración 076. Modo detallado. He subido los desviadores del reactor de repuesto al ascensor de carga. Le he pedido a Connelly que los envíe cuando haga falta. Busque atención médica. Sistemas restablecidos. ¡Ha funcionado! Veo energía en los ascensores y las esclusas, pero detecto muchos picos de energía y fugas en la cámara refrigeradora. Ten cuidado al volver. Puede que haya más daños estructurales. Bueno, ya veo. Lo has restablecido todo. Ahora la Talos 1 se encuentra completamente abierta. Inteligente. Temerario, pero inteligente. Me alegra ver que algunas cosas no han cambiado. No volveré a interponerme en tu camino. Mereces saber la verdad. Toda. Sube a mi despacho. ¿Morgan? ¿Has sido tú? No sé qué has hecho, pero... Saludos. ¿Puedo ayudarle? ¿Como si algún tipo de venganza? La alarma de gas de la cámara la energía se restablece. Saltó cuando reactivaste el reactor. Espero que también reactive las el ascensor principal. Están refrigeradas con hidrógeno, pero hay una fuga. Si disparas, será como lanzarte una... Pasa hasta que las reparaciones puedan efectuarse. Aviso. Nivel peligroso de gas explosivo detectado. Evacúen y eviten las llamas o chispas hasta que las reparaciones puedan efectuarse. Aviso. Nivel peligroso de gas explosivo detectado. Evacúen y eviten las llamas o chispas hasta que las reparaciones puedan efectuarse. Aviso. Nivel peligroso de gas explosivo detectado. Evacúen y... Eviten las llamas o chispas hasta que las reparaciones puedan efectuarse. Aviso. Nivel peligroso de gas explosivo detectado. Evacúen y eviten las llamas o chispas hasta que las reparaciones puedan efectuarse.
los ascensores. Gracias. Ahora puedo ir donde quiera. Pero tú no tanto. Estás en soporte vital. Tiene gracia, creo. Tanques de anguilas. De ahí viene la comida trasta. Morgan, al habla el doctor Ewell. Morgan, al habla el doctor Iwe. He llegado a tu despacho. Me quedaré aquí hasta que... Doctor Iwe. ¡Cielos! ¿Qué eres? ¿Por qué hablas con la voz de Morgan? Soy January, el operador personal de Morgan Yu. Bueno, January, lo siento, me ha sorprendido tu llegada. Vaya día llevo. Si se refiere a la plaga de los tifón en la Talos 1, doctor Iwe, tiene razón. Usted es uno de los pocos supervivientes. Yo, sí. Un momento, ¿funciona ese fabricador? Quizá pueda utilizarlo si no hay inconveniente, Morgan. January. Tiene autorización para trabajar en la estación, doctor Iwe. Y para fabricar cualquier cosa que pueda ayudar a Morgan a contener a los tifón. Me quedaré aquí en tu despacho hasta que vuelva Morgan. Quizá pueda ser útil. Envío el código de mi pozo gravitacional, suponiendo que aún funcione.
Me llamo Morgan Yu. Año 2035. Estoy a bordo de la instalación Talos 1. ¿Qué más? ¿Por qué grabamos este vídeo? Porque mi hermano es un paranoico. Los datos psicométricos muestran una discrepancia en los patrones de personalidad entre las pruebas de los nuevos neuromods. El caso es que me siento más yo que nunca. Digo, mira esto. Lo hicimos, Alex. Es real. Disfrútalo si puedes. En unos minutos, todo se irá. Cuando saquemos los neuromods y reiniciemos. Lo sé. Y también mis recuerdos. No hay otra. Hablemos de la copia. Vale. Los organismos tifón han producido una estructura compleja. Desconocemos el material y su función. Mi teoría es que es una especie de infraestructura neurológica externa. El análisis debería confirmarlo. Mientras, le he dado a Alex el diseño de un dispositivo que podría pararla si alguna vez queda libre. Alex tendrá que aguantar y cumplir. No te lleves todo el crédito. ¿Y si no funciona? Funcionará, créeme. ¿Qué más podemos hacer? ¿Volarlo todo? No va a salvarnos. ¿Y si funciona? ¿Merece la pena? Nuestros sucesores serán más inteligentes, fuertes, inmortales. Que nos juzguen si quieren. Pero sabrán que existen por lo que nosotros hicimos. Listo. Hazlo. Bueno, ya lo ves. Solo he hecho lo que me pediste. Pensé que no me creerías a menos que lo oyeras de tus propios labios. Las pruebas te cambiaron. Al principio no mucho, pero al final la pérdida constante de memoria ya no te reconocía. Solo quiero reunirme con mi hermano para que podamos terminar lo que empezamos. El dispositivo que mencionaste es una versión avanzada del dispositivo de ondas nulas. Es la única forma de detener a los tifón sin destruir todo aquello para lo que hemos trabajado tanto. Solo nos faltan unos datos de escaneo del coral para completar el diseño. Ayúdame a terminar esto, Morgan. Y después te daré mi llave de activación armada. Para entonces...
entonces no creo que quieras usarla ya, pero la tendrás. Te he dejado un chip en mi mesa. Tendrás que mejorar tu psicoscopio para escanear el coral. Te enviaré las ubicaciones de escaneo. Acceso a la llave de activación. Alex, quizás sea el mejor curso de acción. Quizás si conociéramos el propósito del coral, eso reforzaría tu decisión de destruir la Talos 1. Ten cuidado. Se nos acaba el tiempo. Si la situación es tan mala como creo que es, tu única opción será escapar y correr la voz sobre lo que sucede en la Talos 1. Alex posee una cápsula privada. Está cerrada. Pero hice una copia de la tarjeta y la escondí en lo alto de la torre de datos que hay junto a la silla. Ya sabes de cuál hablo. Escucha. Aquí hay mucho más en juego que nosotros o la estación. Como una de esas criaturas consiga llegar a casa, estamos perdidos. Tengo el mismo sueño una y otra vez. Estoy mirando la oscuridad entre las estrellas. Hay algo ahí. Estoy seguro. No lo veo. Pero ese algo sí me ve. Puedo sentirlo. Nos odia. Sé que ya sabes de lo que hablo. O pronto lo sabrás.